La gente se cuida de no dejar ver a los demás sus fantasías y prácticas sexuales más secretas, que muchas veces son las más pervertidas. Estas fantasías coexisten bajo la fachada ética de la persona social, construida a la medida de lo que demanda la sociedad. Así observamos que detrás de la impostura de la represión sexual se oculta otra fachada más nociva, un inconsciente negro a donde van a parar todas esas tendencias pervertidas, desviadas y agigantadas por la misma represión. No necesito refrescar la memoria con detalles sobre los últimos escándalos relacionados con la pederastia y la Iglesia Católica, o aquellos altos cargos que aparecían ahogados con una bolsa de plástico en la cabeza. Por no hablar de los recientes acontecimientos tras una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción que relaciona al expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, con una red internacional de pederastia. Esperamos retomar esta última cuestión en futuros programas. La pulsión de muerte fue definida por Sigmund Freud en su ensayo Más allá del principio del placer, como una pulsión inherente a todas las formas de vida orgánica de restablecer un estado anterior. Freud descubrió una regularidad curiosa en las experiencias desagradables. El sujeto tendía a querer repetirlas o recrearlas. La gente que mata suele necesitar volver a hacerlo. Digo esto porque una de las supuestas teorías conspiranoicas nos conduce a que unos campos ilegales para entrenar mercenarios estaban operando por la época del triste suceso de Alcácer en la zona de Paterna, en la Comunidad Valenciana. Dichos centros de entrenamiento, operados por la empresa Consultores Internacionales de Objetivos de Seguridad, ICTS, en sus siglas en inglés, dirigida por militares israelíes y cuyo testaferro era Jack Satchuel, de la empresa H Seguridad, empresa de la que era miembro del Consejo de Administración el señor Ignacio López del Hierro, el marido de la actual presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la señora María Dolores Cospedal. Esta finca, situada en la localidad valenciana de Paterna y propiedad de Juan Antonio Gómez Trenor, conde de Trenor, servía de campo de entrenamiento para mercenarios contratados por los narcotraficantes colombianos. Pero no nos desviemos, no dejemos que, tal y como hemos titulado este programa, algún árbol nos impida contemplar el bosque al completo. En el programa anterior hablamos un poco del caso Macastre, donde 3 años antes del caso Alcácer se encontraron los cuerpos mutilados de 3 jóvenes de familias desestructuradas de Benimaclet y Paterna. 2 de los cuerpos de los menores no presentaban signos de violencia, pero el cadáver de Pilar fue mutilado con una sierra mecánica. Según el Instituto Nacional de Toxicología, le faltaba un pie y una mano. Desde 1985 hasta 1995 han desaparecido en esa concreta zona de la Comunidad Valenciana, los pueblos de Macastre, Catadau, Toix, Chiva y Liria, 23 jóvenes y han aparecido 18 cadáveres. Todos estos casos, incluido el de Alcácer, siguen sin resolver, aunque ha habido 3 procesados, uno de ellos Ricard. Destaca el caso de Cristina Mercedes Llorca, cuyo cadáver apareció maniatado en Liria poco antes de la desaparición de las niñas de Alcácer. Las cuerdas son similares a las que usaron con estas, aunque por las características del asesinato, apuñalamiento sin síntomas de sadismo, aunque sí de ensañamiento, y el hecho de no haber sufrido abusos sexuales, no parece estar relacionado con Alcácer y o Macastre. Y también el de Yolanda Vicente, de 17 años, que apareció muerta de un disparo a bocajarro en una caseta abandonada en Benimamet. La violencia extrema que presentaban los cadáveres de las niñas de Alcácer,
contradice absolutamente el simple móvil libidinoso que se aporta en los hechos probados del juicio como lo único que buscaban estos rateros de poca monta en estas pobres niñas. Hola, buenas tardes. Me llamo Manuel, llamo desde Teruel. Y quería saber que, bueno, aunque todos sabemos que casi ninguna herida produce sangre, esto nos lo han enseñado los forenses del caso Alcácer, antes pensábamos que sí. Quería saber por qué los colchones donde se supone que se produjeron las violaciones permanecen todavía en la caseta de la Romana y no se han retirado para analizarlos. Muchas gracias. A usted. Bueno, pues eso le podía Juan Ignacio yo. Fernando. Sí, eso le podía contestar yo, porque simplemente la caseta de las Romanas no ha pasado nada, entonces los colchones, como no tienen ningún rastro de nada, no les preocupa a nadie. Yo le voy a contestar oficialmente lo que nos contestó la Guardia Civil cuando nosotros solicitamos todas las piezas de convicción que estuvieran presentes en el juicio. Dice, en relación de elementos solicitados por la acusación particular, que no se encuentran en estas dependencias ni en otros organismos oficiales, porque no fueron recogidos al no considerarlos necesarios. Se pasó aspirador, se obtuvieron muestras, se fotografiaron, se reseñaron en sus respectivos casos, quedando en el lugar donde estaban. Les ponen número y dicen 59, colchón de espuma sin funda encontrado en la guardería de la caseta, 60, colchón de espuma con funda azul encontrado en la guardería de la caseta, y 61, colchón tipo flex, misma guardilla. La Guardia Civil, al parecer, no consideró necesarios para la investigación. Jerónimo Bolor. Retirar los colchones. Sí. Efectivamente, las personas que realizaron la inspección ocular de allí han recogido unas muestras y como no quedan muestras sobre el colchón, no lo consideran importante. Pero y continúan así, allí esos matalazos. Sí, la sí, no, sí. Pero de cualquier manera, al hilo de esto, yo quisiera hacer una pequeño razonamiento, ¿no? Si allí, en la caseta de la Romana, no pasó nada, entonces no hubo puesta en escena allí. Allí no, ninguna. Lo que pasa es que si a lo mejor pasó allí y se llenó todo de sangre, como hay una ventaja que hay un ratón por allí que se lo come todo y se lo bebe todo, igual lo limpió él. El señor forense podría argumentar algo. Si en ese colchón quedasen restos, se podrían haber descubierto. Si hubiesen quedado restos, se habrían encontrado indudablemente. Pero para saber si quedaban restos, habría que haber inspeccionado. Un forense, me refiero al forense. Sí, sí, sí. Es que la inspección ocular la realiza el equipo adecuado de la Guardia Civil o las fuerzas que actúen en cada caso. Si consideran oportuno tomar la policía científica recoge las muestras y lo que yo, y esto ya es simplemente se sale absolutamente de mi campo. ¿Por qué tuvo que ser en esos colchones? Es que eso es una cosa que yo me he preguntado siempre. Señor Verdú, ¿sabe que el principal acusado emplea más de 10 veces la palabra colchón para referirse al sitio donde se produjeron las vejaciones a las niñas? Veamos algunas de las frases que se citan en el texto del sumario como hechos probados. Arrojaron a Antonia y después de desnudarla, en contra de su voluntad, por persona distinta del acusado y en su presencia, fue penetrada vaginal y analmente. Con posterior introducción de un palo por el ano, siendo vestida a continuación y atada al poste indicado. Y escuchemos parte de lo declarado por Ricard. A continuación, Antonio cogió a Antonia, la tiró a un colchón que allí había y la desnudó totalmente, mientras ésta se oponía y se defendía, siendo en todo momento reducida por Antonio. Una vez desnuda, y estando tumbada cara arriba, Antonio se bajó los pantalones y los calzoncillos y le introdujo el pene por vía vaginal. Nótese cómo en esta, como en el resto de citas que relatan las torturas a las que fueron sometidas las pequeñas, el tribunal no añade nunca el detalle de que lo lógico es tal como señala Ricard, el haber utilizado los colchones. Colchones en los que los miembros de la UCO no encontraron ninguna muestra de sangre u otros fluidos corporales y que por tanto ni tan siquiera decidieron llevarse como pruebas materiales. Allí quedaron en la Romana como tributo a la desidia. El mismo Ricard decía esto ante el tribunal quedando registrado en el sumario. Ratifica lo que dijo en su anterior declaración respecto que las tres niñas al vestirse tenían en la parte interna de los muslos tenían mucha sangre. No se explica después de haber reconocido el colchón de muelles que consta en las fotografías
donde se llevaron a cabo los hechos, no tiene ninguna mancha de sangre. Sin embargo, la opinión pública fue condicionada con datos falsos o erróneos. Como podemos constatar, por ejemplo, si leemos textualmente lo publicado por los periódicos de la época. Por ejemplo, en la noticia titulada «Medios de lujo para un crimen rastrero», publicada por el Mercantil Valenciano el 16 de febrero de 1993. Cito textualmente. En los colchones de la parte superior de la casa, los investigadores tomaron numerosas muestras de sangre y semen, lo que confirma que fue allí donde se consumaron las violaciones. Cierro comillas. Pero aquí lo más grave es el hecho de que las autopsias, tanto del primer equipo forense como las posteriores, llevadas a cabo por el profesor Frontela, probaron definitivamente que Antonia murió virgen, por tanto nunca fue violada vaginalmente, cosa que fue recordada por los forenses en el juicio una y otra vez, y que sin embargo fue sentenciada al más ignominioso de los olvidos. Sabemos por su madre que en el momento del secuestro tenía la regla. Como dato curioso, decir que las últimas pesquisas de este profesor, solicitadas por el decano del Colegio de Abogados, el señor Romero Villafranca, tras localizar en 1994 los famosos pelos que se habían salvado del decentamiento de las niñas, estuvieron paralizadas varios meses por temas monetarios. Tanto Frontela como Romero afirmaron que no iban a cobrar ni un duro, como sí fue, pero no especificaron que los materiales debía abonarlos alguien, en este caso unos caros reactivos. Y el ayuntamiento de Alcácer, que era el que debía sufragar estos gastos, no dio el visto bueno hasta mediados de noviembre. Para finales de diciembre de 1995, el segundo informe del catedrático sevillano ya estaba en manos de la justicia. No se entiende, por tanto, la acusación de tardanza que lanzó el juzgado, ver folios 3176 a 3178 del tomo 16, en octubre de ese año, y más cuando el propio Instituto Nacional de Toxicología no le remitió las muestras a analizar hasta mediados de julio de 1995, como podemos leer en los folios 3113 y 3115, incluidos en el tomo 15, etiquetado como remisión de muestras al doctor Frontela del Instituto Nacional de Toxicología. Por cierto, y sobre eso ahondaremos en este programa, el profesor Frontela no pudo realizar autopsia alguna sobre los órganos sexuales de las niñas cuando pudo acceder por primera vez a los cuerpos, porque los doctores valencianos amputaron los sexos para enviarlos al Instituto de Toxicología. Estas son unas autopsias que, al contrario de lo que significa su nombre, ver por uno mismo, más bien iban encaminadas a impedir que otros pudieran ver. Si tal y como recogen las afirmaciones de Juan Ignacio Blanco relativas a la homosexualidad probada de Antonio Anglés, confirmada en el informe presentado por la Guardia Civil en el juicio de Alcácer, y otros testimonios de antiguos compañeros de celda de este individuo, ¿cómo vamos a creernos que fuera capaz de realizar estas violaciones sobre mujeres? Y es que no estamos hablando de violaciones entre comillas comunes. Estamos hablando de introducción anal de objetos de gran tamaño, por lo menos de dos veces el diámetro de una lata de refresco. Y hacerlo después de muerta.